Escucharemos las palabras de las autoridades indígenas a cargo del ciudadano Juan Rodríguez Azueta, representante de las comunidades Guarijía. Dios cuida, macurabe, iguamuchikame, sachi, oño, avícora, guacaray, colonia macurabi, jacales, yo macacarma en aremi catavechepe, catavechi, 25 septiembre, 25 octubre, perdón, 2019, pues coigüenado esta manicana a ti, y que mensaje está muy toiva, diálogo te bañen. Diálogo de los pueblos indígenas, planteamientos regionales en ocasión del acto público de la gira del presidente de México a los pueblos indígenas y regiones indígenas del país. San Bernardo, Álamo, Sonora, 25 de octubre de 2019. Ahora voy a traducir en guarijíos. Espeika Tabechi Guasabananto Mochi MP 25 octubre 2019. Yo más cabeca, cabera catete vaca y canati. Na vez semana y canati. Yo más cateme, yo más, medio más. Y baja gente yo matamos. Que puca mochicame, que catabechi. Pucanati, presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ate te baña puno a ti, pe, iba muchicame yo, guarijío, aguasocachi, oño, quiriego municipio, y vamos chiste mayo, yo me canati, sonorachi. Y va a ti pa cahuerma nani guatamue, bachi, presidente, espe guatamu, ni meca, guacasti que puca, espe catabechi, 25, y toy canati, 2019. Y meco temea, guachacha pan tema, espero que cada momento yo así y ni va a temer na besari y puya na tema y canati y tu micho canati huemera na ti na besari presidente jama y guatamo ni beca licenciados Andrés Manuel López Obrador jama y puna ti na ve ni beca na besario yo machimo chicame y guanati y sonora chi indígena y teme macurabe. Buenas tardes, amigos, amigas, indígenas, guarijío que nos acompañan en este evento tan importante el día de hoy. Voy a dar la lectura en español ahora. Con el debido respeto me dirijo a usted, señor presidente, licenciados Andrés Manuel López Obrador, a nombre de las comunidades guarijía que nos encontramos en los municipios de Álamos y Quiriegos en este estado de Sonora, sean bienvenidos a esta comunidad, señor presidente. Para nosotros es momento, es histórico y esperamos que sea el inicio de una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas de este país, incluyendo a las autoridades tradicionales guarijíos. Queremos compartirles que el término guarijío significa gente o persona que hablan la lengua guarijía. Lamentablemente, en el año 2015 se registraron 2.088 hablantes de nuestras lenguas y hoy día se encuentran en medianos riesgo de desaparición. Nosotros sembramos el maíz, aunque el territorio de esta región está lleno de rocas y los suelos no son buenos para el cultivo. También elaboramos arte con palma, madera, barro, ramas y fibras. Hacemos esto, petates, sombreros, angarías. Aunque vivimos
en esta tierra donde desde antes de la colonización, el reconocimiento de nuestra existencia fue hasta la década de los 70, cuando se instaló este Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestras instituciones, la cultura, la identidad como pueblo guarijillo, para lo cual me permito plantearle lo siguiente. Como pueblo guarijillo, le pedimos que se reconozca y respeten las decisiones de las gubernaturas tradicionales guarijíos, pues son nuestra máxima autoridad que emana de las comunidades y cuenta con la representación para tomar decisiones en su nombre y que se reconozcan las normas, prácticas, instituciones de las comunidades que integramos al pueblo indígena, al mismo tiempo las dependencias de los tres niveles de gobierno deben ser respetuosas de las formas de vida de las comunidades del pueblo, de sus sistemas normativos internos que implica lo jurídico, social, política y cultural. Por otro lado, pues, es importante que se brinde acompañamiento jurídico y social para el caso de la presa Bicentenario, Los Pilares en San Bernardo, de manera que se garantice el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas y se respeten las decisiones que el pueblo y los gobernadores guarijíos han tomado el respeto. También mejorar los accesos carreteros, la economía, el ejercicio de la autonomía, así como para posibilitar el traslado de enfermos. Es urgente contar con infraestructura para el bienestar común. De manera particular, solicitamos los tramos carreteros que conecten de Álamos a Quiriego, de Mesa Coloradas a Babícora, los estrados a Guajaray. Necesitamos la carretera, el puente vehicular que conecta el Aguaquechenos a Mesa Coloradas y el puente vehicular de los Jacales San Bernardo. Este punto lo pensamos de manera amplia, y es decir, pues esto implica un plan integral de comunicación que incluya los tramos carreteros citados, así como para transporte público, todo ello previa autorización de los gobernadores y sus asambleas comunitarias. Sobre infraestructuras, también consideramos prioritario culminar el proyecto para instalar la granja solar en la comunidad de Babícora. Gracias, señor presidente, por el apoyo. Es una gran ventaja y un beneficio amplio para los. En el tema de desarrollo de la economía regional, planteamos que se debe emplear a la misma gente de las comunidades guarijías en los proyectos de infraestructura regional, generar proyectos que recuperen reconocimiento de la comunidad para que este sea una alternativa de sustento de vida para los artesanos y donde se garantice el pago justo. Por ejemplo, los productos elaborados de madera, barro, palma, entre otros, generar proyectos productivos acordes al clima y las necesidades de la comunidad y generar canales de comercialización para vender los productos que se considere vocación productiva y conocimientos tradicionales de la región, de todos los programas del gobierno federal, estatal. Por ejemplo, el programa de desarrollo territorial debe ser con ganado de la región y se requiere un incremento presupuestal para los programas productivos que se desarrollen en la región en todas las dependencias de gobierno. De la misma manera, hemos anotado que las instituciones deben
sensibilizarse y adaptarse de los criterios de los pueblos, que se rompan los esquemas que tienen y ahora se permita la coordinación con las autoridades indígenas en un plano de igualdad. Pedimos que se respeten los mecanismos comunitarios para el uso transparente de los recursos ejercidos en la implementación de los proyectos y que las instituciones federales puedan contar con recursos suficientes para brindar atención de desarrollo regional. Coincidimos en que se debe garantizar el acceso a Internet y se debe contar con un servicio de telefonía satelital con coberturas en todas las comunidades guarijías. Sobre la educación se debe reconocer y respaldar a los maestros empíricos del pueblo guarijíos, incluir en todos los niveles educativos la enseñanza de las lenguas guarijías a través de maestro comunitario y generar opciones para garantizar su uso y evitar su pérdida. También implementar esquemas que posibiliten la enseñanza del conocimiento tradicional en todos los niveles educativos. Además, que las instituciones educativas de nivel superior se basen en criterios, sentimientos del pueblo guarijío, para que las personas que egresen aporten a las comunidades indígenas. Para mejorar el servicio de salud, se debe contar con centros que tengan materiales, medicinas, personal que hable las lenguas indígenas o, en su defecto, que se garanticen traductores para una atención adecuada, que los enfermeros, enfermeras, así como doctores, doctora, que sean parte de las mismas comunidades guarijías. Y en su caso, que cuente con conocimiento cultural para respetar la vida comunitaria, construir espacios integrales con pertinencia cultural para la atención de las personas que padecen alguna enfermedad y sus familiares. Se debe reconocer el ejercicio de la medicina tradicional que mantienen las comunidades. A esto se suma la necesidad de proteger nuestro patrimonio como pueblos, para lo cual es urgente reconocer y garantizar la propiedad colectiva del reconocimiento de las comunidades como la música, las danzas, artes, entre otros, aunados a ello para que el uso y aprovechamiento del territorio, los recursos, bienes naturales, sean de nuestro beneficio. Se requiere que todo producto natural generado a partir de nuestro conocimiento esté protegido en una ley constitucional y sean redituables a nivel colectivo. Considerando que las comunidades guarijías han sido lastimadas por la migración, proponemos la creación de un programa integral para apoyar el desarrollo de las y los jóvenes, que a través de ellos se generen cadenas de bienestar en beneficio de sus comunidades, una universidad virtual en Mesa Colorada, ya que ahí está el centro mayor, con mayor población, y un comedor comunitario también en todas las comunidades para que los indígenas tengan mejores atenciones de alimentación. Para culminar, permítanme comentarle que estos planteamientos mencionados dan seguimiento a nuestro trabajo diario y plasma nuestras aspiraciones como pueblo guarijío. También se refiere a nuestro derecho como pueblos indígenas. Por ello, no dudamos de su compromiso y atención para darles seguimiento. Pues les voy a pedir al presidente de la República para que nos dé una respuesta positiva a corto plazo. Esto, y a la gobernadora también que nos acompaña, al presidente municipal también de aquí de la etnia y del municipal también. Mm.
Cuando van a ti na avisar me cae van a ti tamo ni veca necesidad y na avisar y petetieme yo matamo comunidad chi yo machin tu ame macura de mochicachi y después van a avisar más para presidente tocar acá me canati amo dirigiéndome acá mensaje. El último tema, los gobernadores ya están en mejor disposición para el proyecto de la culminación del proyecto de la presa, que diga la conclusión del proyecto de la presa, ya que, y las autoridades y los integrantes de la Eña Guarijilla también, ya que es un proyecto muy interesante que nos trae desarrollos, impulso de la economía, para elevar la calidad de bienestar de alimentación, la calidad de vida hacia un futuro mejor. Gracias. Cherigüema. Y por último, voy a hacer la entrega de propuestas y necesidades al presidente.